Muy buenos días, niños. ¿Cómo han estado? Amados y bendecidos por el Señor. Hoy vamos a continuar hablando de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Es el cuarto domingo de Pascua, donde todos tenemos que estar alegres por esto, por este gran amor que Él ha sentido hacia nosotros. Muy bien, niños, se ponen de pie para hacer nuestra oración del día. Amoroso Señor, tú enviaste a Jesús para que nos diera vida verdadera, tu misma vida, porque somos tuyos. Ayúdanos a vivir como tus hijos y a seguir amando a los demás y ayudando a quienes lo necesitan. Haz que como hermanos y hermanos y hermanas de Jesús, siempre sepamos reconocer su voz cuando nos llama y nos guíe hacia ti. Te pedimos esto por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que vive contigo por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, niños, se pueden sentar para hacer nuestra primera lectura. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Pedro, lleno de Espíritu Santo, tomó la palabra y dijo: Jefes del pueblo, ustedes nos encarcelaron y ahora quieren que los expliquemos cómo es que ese hombre ha sido sanado. Oigan ustedes y todo el pueblo de Israel, ese hombre ha sido curado en el nombre de Jesucristo, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de la muerte. Él es como la piedra que ustedes constructores no aceptaron y que se ha convertido en la piedra angular, en la que sostiene todo el edificio. Por el poder del nombre de Jesús, ese hombre ha sido curado, porque Jesús es el Salvador y solo por Él nos llegará la salvación. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestro salmo. Van a repetir después de mí. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Todos, este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los constructores es la piedra angular. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Tú nos has mostrado tu misericordia y tu poder. Tú nos has dado vida. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestra aclamación del Evangelio. Se ponen de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y mis ovejas me conocen a mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno, hoy vamos a continuar de pie para hacer nuestro evangelio. Lectura del Evangelio de Juan. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Hacemos nuestra cruz en la frente para que el Señor nos dé la sabiduría que necesitamos para entender sus palabras de nuestros labios, para que todo aquello que aprendamos pueda salir de nuestros labios y en nuestro corazón para hacer todo lo que Dios nos manda con amor. Lectura del Evangelio de Juan. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor,
que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. El asalariado, como no es pastor, ni las ovejas son suyas, cuando ve venir al lobo, deja a las ovejas y echa a correr, y el lobo las arrebata y las dispersa, porque es un asalariado. Lo que le importa es el dinero, no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, igual que Dios me conoce a mí y yo conozco a Dios. Además, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. También a esas tengo que conducirlas. Escucharán mi voz y habrán un solo rebaño, un solo pastor. Por eso Dios me ama, porque estoy dispuesto a dar mi vida por mis ovejas. Nadie me las quita. Yo le doy libremente. Yo tengo el poder de recobrarlas de nuevo. Ese es el encargo que Dios me ha dado. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, niños, se pueden sentar para escuchar nuestra reflexión. Hoy el evangelista nos estuvo hablando acerca del pastor. El pastor, niños, es Jesús. Es un buen pastor que nos ama, nos cuida y da todo por nosotros con mucho amor. Nosotros, niños, como pastor, como ovejas, necesitamos seguir siempre a un pastor. Muchas de las veces nosotros nos retiramos de nuestro pastor. Él nos pone un caminito, ¿verdad?, que tenemos que seguir para no perdernos. Pero muchas de las veces se nos hace fácil y ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos por otro camino que no es. Él siempre nos está cuidando para no perdernos, pero sí nos da nuestra oportunidad para que nosotros reflexionemos y volvamos siempre a su rebaño. Pero Él siempre nos recibe con amor, con cariño, ¿verdad? Cuando no regresamos a Él, Él siempre busca la manera de hacernos reflexionar y venir, y, perdón, e ir a buscarnos a nosotros. Nosotros como se nos hace muchas veces fácil y retirarnos de Él por cualquier motivo. Él nos ha regalado este mundo como si fuera nuestra granjita, ¿verdad? Para estar siempre en Él como unas ovejitas. Para eso nosotros tenemos siempre que seguir adelante con Él, no desviarnos. Porque vamos a encontrar en el camino personas que no, como el asalariado, que lo único que Él va a querer es el dinero, no va a querer a las ovejas. Por eso, en cuanto haya algún problema, ellos se retiran y nos dejan solos. Pero Dios nunca hace eso. Él es un buen pastor que nos cuida. Siempre tenemos que seguir su camino y cuando nos sintamos que estamos perdidos, buscar ayuda para volver a estar en Él. Hace poco, pues, Él resucitó y tenemos que seguir haciendo reflexiones hacia su muerte, su resurrección, ¿verdad? ¿Qué fue todo lo que Él pasó para demostrarnos su gran amor? Y nosotros también tenemos que hacer cosas para, como buenas ovejas, darle también mucho amor a nuestro pastor que nos ama tanto que dio su vida por nosotros y venció a la muerte. Muy bien, niños, entonces se pueden sentar para hacer nuestro pequeño credo. Yo creo en Dios, el Padre, que hizo todo el universo. Yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz y resucitó de entre los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo,
el que nos dio vida y amor a todos nosotros. Yo creo que la iglesia es una familia y que un día compartiremos la vida eterna con Dios en el cielo. Amén. Muy bien, niños, entonces hoy vamos a empezar a hacer nuestra oración de los fieles. En sus casitas ustedes pueden hacer también sus oraciones, sus peticiones hacia Dios con mucho amor. Señor, te pedimos que nos des sabiduría para poder seguirte, Señor, y nunca abandonar tu rebaño. Te lo pedimos, Señor. También, Señor, te pedimos por todos los sacerdotes que son unos pastores, Señor, que nunca van a abandonarte. Te pedimos por ellos para cuando sean atacados, siempre estén dentro de tu luz. Te lo pedimos, Señor. Muy bien, niños. Ahora cierran sus ojitos para hacer nuestra oración final. Jesucristo, encarnación de la misericordia de Dios, ha muerto en la cruz por amor y por amor ha resucitado. Te damos gracias, Señor, por todo este amor que nos has dado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, niños. Pues esto, hemos llegado a nuestro final de esta liturgia. Espero que les haya gustado. No se les olvide que debajo de este video están las hojitas de trabajo que les dábamos cada semana. Ahí pueden imprimirlas para que puedan hacer sus trabajos y recordar lo bueno que es Dios con nosotros. Muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Buen día. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre.